Sí, prueba de sonido, 1, 2.
Thank you.
Probando. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a la ceremonia de entrega de reconocimientos por trayectoria laboral en la Universidad Rafael Landívar, correspondiente al año 2020 y al año 2021. En el contexto de la celebración del 60 aniversario de fundación de nuestra alma mater. Preside en este acto el padre Miquel Cortés Bofill, rector, doctora Marta Pérez Contreras de Chen, vicerrectora académica, el doctor Juventino Gálvez Ruano, vicerrector de Investigación y Proyección, el padre José Antonio Rubio Aguilar, vicerrector de Integración Universitaria, el licenciado José Alejandro Arévalo Alburés, vicerrector administrativo y financiero, el magíster Antonio del Cid Cifuentes, director de Gestión del Talento Humano, y quien les habla, el doctor Larry Andrade Abularach, secretario general de la universidad. En esta oportunidad, por la pandemia del COVID-19, que restringe el aforo en los espacios, estamos transmitiendo virtualmente en vivo a nuestros campus y sedes en todo el país y a nuestra comunidad universitaria landivariana, a quienes enviamos un cordial y afectuoso saludo, en especial a los colaboradores que están de aniversario de labores en la universidad. A continuación, escucharemos las palabras del rector, padre Miquel Cortés Bofill. Muy buenos días, tengan todos y todas, especialmente la comunidad landivariana, en este día tan importante en el que vamos a dar un reconocimiento merecido y agradecido a los colaboradores que cumplen años significativos, no solo de elaborar, sino de compartir la misión de la universidad a través del ejercicio profesional. Colaborar en una misión como la de la universidad siempre es un desafío grande, ¿verdad? Para todos, no solo para los que están en puestos de dirección, sino para todos los colaboradores que, como el granito de mostaza, va poniendo lo mejor de cada uno y a lo largo de los años uno va viendo cómo esa semillita va creciendo y va generando un árbol frondoso, que es un árbol agradecido de decir estoy colaborando, estoy contribuyendo a una misión educativa como es la nuestra, pero también de transformación social, una misión de aunar esfuerzos para mejorar sobre todo las condiciones de vida y de calidad de nuestros compatriotas, nuestros conciudadanos aquí en Guatemala. Y por eso el reconocer no solo la trayectoria laboral,
sino la trayectoria humana de todos los colaboradores es un acto de justicia que hacemos como institución, porque todos los que colaboramos de una manera u otra en la universidad somos personas con esa dignidad y con esa capacidad de poner lo mejor de nosotros mismos al servicio del bien común. Eso es lo que pretende la universidad, formar realmente personas, hombres y mujeres al servicio de los demás, y cada uno de los colaboradores, cada uno de nosotros y nosotras, en el puesto que nos toca ejercer nuestra profesión, estamos contribuyendo a esa formación de hombres y mujeres nuevos, de hombres y mujeres que seguramente pues, se insertan no solo al mundo laboral, sino también al mundo social, cultural y religioso del país. Mi agradecimiento profundo a todos los colaboradores, especialmente los que hoy van a ser homenajeados, pero a todos, porque con ustedes, con Sandra, con Amílcar, que hoy representan a todos los colaboradores, nos sentimos también identificados por esa fidelidad a la institución, por esa fidelidad a la misión, que es, como digo, no solo una misión universitaria, sino que es también la misión de la Compañía de Jesús y la misión de la Iglesia en este mundo. ¿Cómo vamos transformando esta realidad para que ese reino de Dios pues sea una realidad soñada y vivida y presenciada con relaciones de justicia, de equidad y de igualdad, donde todas las personas nos sintamos realmente hermanos y hermanas? Con ustedes queda representada toda la comunidad de colaboradores. Con ustedes queda representado todo ese esfuerzo permanente de poner lo mejor de uno mismo, pero también para que nuestra misión sea una misión de excelencia. Como decimos, hacer el bien, pero hacerlo bien. Y esa es una responsabilidad compartida que tenemos todos los que laboramos, los que vivimos, los que nos desvivimos, ¿verdad?, por la comunidad landivariana. Así que muchas gracias a cada uno de los colaboradores, los que cumplen años y los que los cumpliremos, ¿verdad?, porque esto del tiempo no lo controlamos nosotros, pero el tiempo viene a nuestra vida, y no el tiempo cronológico, que parece que es un tiempo que nos quita años, ¿verdad?, que nos quita oportunidades, sino el tiempo que llamamos kairos, el tiempo oportunidad, ¿verdad? El kairos, ese tiempo de gracia, ese tiempo de oportunidad. Y hoy es un kairos, hoy es un tiempo de oportunidad para dar gracias a cada uno de ustedes, pero también dar gracias porque tenemos una misión que nos entusiasma, tenemos un proyecto que nos anima y tenemos una responsabilidad que nos compromete. Muchas gracias. Acto seguido y con las palabras de gratitud y reconocimiento del padre rector, tendremos la proyección del video de los colaboradores reconocidos por su trayectoria laboral correspondiente a los años 2020 y 2021. Ruego a la mesa principal pasar a la primera fila del auditorium para que todos juntos podamos ver este homenaje a los colaboradores que con su esfuerzo y dedicación han engrandecido a la comunidad landivariana.
Thank you.
Thank you.
A continuación, y en representación de todos los colaboradores homenajeados, se entregarán presencialmente reconocimiento y diploma a los colaboradores que, en esta oportunidad, están cumpliendo el mayor número de años de pertenecer a la familia Landivariana. Ellos son, por el año 2020, Sandra Lucrecia Zambrano García, y por el año 2021, Amílcar Mayorga Morales, a quienes pido el favor de pasar al frente para que el rector, padre Miquel Cortés Bofill, junto con el magíster Antonio del Cid Cifuentes, director de gestión del talento humano, hagan entrega de los reconocimientos. En nombre de la Universidad Rafael Landívar, agradecemos su participación, tanto de forma virtual como presencial, a la ceremonia de entrega de reconocimientos a los colaboradores por trayectoria laboral, con la esperanza que en un corto plazo podamos reunirnos todos y abrazarnos y reconocernos como familia Landivariana. Muchas gracias y feliz día.